¡Andrés! ¡Ya voy! ¿Dónde está? Que merezca la pena. Papá. ¿Qué? ¿Se lo ha dicho mamá? No, aún no. Venga, pues anda. Tú espera, déjame a mí. ¿Qué alineación lleva el Madrid? Madrid. Está bien empleado, Eusebia, por estar siempre en medio. Son 4 minutos y medio de ventaja. Es
que no puedes estarte quieto ni un minuto. Me estás mareando. Sécate, que vas a coger algo con ese aire colado que viene de abajo. Aquí. ¡Baja! ¡Dentro de un rato! Anda, díselo. Tú déjame a mí. ¿Y el Barcelona qué equipo saca? Ramallets. Anda, han sustituido a Vergés y por fin sacan a Kubala. El desayuno. Déjalo ahí. ¿Aún estás así? Me estoy afeitando, ¿no? Ya lo ves. Apart. No me pongas nervioso, me voy a cortar. Cada día matan más gente con las motos, ¿eh? Deberían prohibirlas. ¿Piensas ir al partido? Sí, con Paco. Fútbol. Solo pensáis en el fútbol. ¿Eh? ¿Qué tal van las cosas por el garaje? Me ha contado Paco que habíais tenido unas palabras con el encargado. Nos vino gritando el jueves por no sé qué tontería. Pero como se han ido dos a la mili, le tenemos en nuestras manos. Le pusimos bueno. Le dijimos que le íbamos a llevar al sindicato. ¿Y él qué? Les digo a ustedes que esto es un abuso. Y la panza para arriba y para abajo. Dicen que han visto a su mujer. ¿Qué pasa ahora? Pájaros van locos. ¿Y qué? ¿Qué cuenta? Pues ya ve, aquí recogiendo, en este tiempo se seca todo en un soplo. Hola, Margarita y hija. Buenos días, señora Adela. Madre mía, pero qué capullito tiene usted ahí. Si da bendición verla. Me están llamando. ¿Puedo bajar? ¿Qué es lo que quieres? ¿Que si puedo bajar? ¡Anda! ¡Anda! Pero a ver cómo vuelves. ¡Oh, oh! ¡Ay, ay, qué grita tanto! ¡Ay, qué me ahoga! ¡Ay, qué tonto! Pero mamá... Pero...
te ocurre? ¿Otra vez las pesadillas? ¿Qué hora es? Las 9:10. ¿Me dejas luego tu corbata? Quédatela. ¿Para quién te acicalas tanto? Adivínalo. No será para Carmen. ¿No pensarás ir a deslumbrarla con una corbata de 8 duros? Es que solo tú puedes tener planes. ¿Levantarte? Todavía no. ¿Qué película viste anoche? No fui al cine. Estuve con una chica. ¿Otra? ¿Chico Marlon Brando a tu lado? Tienes que conocerla, hombre. Se llama Eulalia. Trabaja en la mercería de la esquina. ¿Y qué tal? Todavía nada. Pero espero que hoy se dé bien. Si se entera Carmen, te planta. Ella cree que vengo derechito a casa después de dejarla. Qué tontas son las mujeres. Oye. ¿Tú y Margarita qué? Di. ¿Qué de qué? Hombre, se entiende, ¿eh? Si te refieres a eso, nada. No será porque tú no quieres. ¡Laura! ¡Laura! ¡Trae más pinzas! Ya va. Vaya. Falta en fútbol. 7 letras. Córner. Ah, esa tiene 6. Penalti. Eso es 7. Nombre de Rey Godo. 8 letras. Eso pregúntaselo a Juan. Sí, esperaré a que se levante. ¿Todavía estás así? Hasta las 2 hay misa. Pero yo quiero ir a las 9:30. Vale, no dará igual una que otra. ¿Y si tanta prisa te corre, por qué no te vas tú sola? Eso quisieras tú, para poderte largar con tus amigotes. Ya está bien de llamarles amigotes. ¿Por qué gritáis tanto? Es que yo llamo así a toda esa pandilla de amigas cursis que infesta mi casa a todas horas. Tu casa. ¿Has oído? Su casa. Mi casa. La casa de mis padres. Que no se te olvide. Ahora resulta que... Bueno, es el colmo. No le hagas demasiado caso. Todas se ponen así cuando se acerca el momento. Cualquiera diría que es la primera que va a tener un hijo. Buenos días. Hola, Antonio. ¿Qué hay? Buenos días. ¿Dónde están las mujeres? Ahí. Soy muy desgraciada. No, si no es nada, eso pasará pronto. ¡Qué hay, pequeñas! ¡Ya! ¡Quita, Bruno! ¡Quita, que me marea! ¿Qué te ocurre? Nada. Coge el cesto y saca la mecedora para tu hermana. ¡Tengo un hambre de lobo! No cae por ti, yo estoy pegando. Anda, ¿sabes quién se ha muerto? Siempre hablando de muertos. Parece un pájaro de mal agüero. Pero bueno, ¿qué te pasa? Ya te he dicho que nada. Está bien, no hace falta morder para él. Una vez, escondí una niña que se llamaba Caprusa. Mira, ven. Lleva estas tonterita que a tu abuelita que no se encuentra muy bien. Se va.
sé que por osita roja una niña muy feliz. Voy a casa de mi abuelita. La. Cuéntalo. Estilo de caballero. ¿Dónde va caminando? Voy a casa de mi abuelita. ¡Adiós, guapa! Mira que llevamos una racha en el barrio. Primero el señor Eusebio, luego la Encarna. Claro que esa, la pobre, estaba hecha una pepla. ¡Paco! ¿Qué? Se te va a enfriar. Voy. No pasa una semana sin que no se vea por el barrio un carro negro con cura delante. ¿No podéis dejar esa conversación? Háblate con el martelero. Tiene razón la chica. La mala espina hablar de muertos en una casa que se espera un niño. Qué tontería. Se ríe como los tontos. Oye, pero qué bueno. Fíjate qué chiste más gracioso, Antonio, que así no veo, hombre. Mira, va una mujer por la calle con un perrito así, ¿sabes? Mira, pim, pam, pim, pam. Y pasa un hombre y le dice: ay, ¿quién fuera donde va el perro? Dice ella: bueno, pues venga, si usted lo llevó al veterinario. Es formidable, ¿eh? Pues la verdad, no le veo la gracia. Qué tripa se le habrá roto a ese ahora. ¿Qué hace Juan? Está leyendo. Bueno, me voy. Adiós, papá. Hasta luego, hijo. Oye, ve ahora por... ¡Ay, no! ¡Ay, qué caganso! A ver dónde te metes. ¡Oh! Verás la que te voy a dar cuando te coja. Te encuentras mejor, hija. Cuando tú quieras, yo ya estoy. Que no te canses mucho y ten cuidado con las escaleras. Anda. Ya lo he oído. Pero, ¿vamos? Ahora a mí no me da la gana. Pero, mujer, por nada te pones... Por nada quisiera verte en mi lugar. Es que a veces tienes... Todos los maridos están en casa cuando... Tú lo arreglas todo lleno tras la bolera sin acordarte de mí. Vamos a llegar tarde y ahora será por tu culpa. Anda, y luego nos damos una vuelta, ¿eh? ¿Vienes o no vienes? ¿A dónde vas ahora? Voy por el velo y echarme algo encima. No pretenderás que salga a la calle así, ¿no? ¿Qué remedio? ¿De cuántos años dices que tenía la pobre? ¿Quién?
Doña Gertrudis, ¿quién va a ser? No me he fijado. Pues míralo. Anda, hija, anda y pasea todo lo que puedas. Qué buena falta. 52. ¿Eh? 52. 62. 52. No es posible. Mira, aquí lo dice. Doña Gertrudis García López falleció a la edad de 52 años. Pero si ella iba ya a la costura cuando yo saltaba la comba en la calle. ¿Saltarías a la comba al volver de algún baile? Qué gracioso. Hola, Juan. ¿Qué hay? Voy a la venta. El atraco más perfecto de la historia del crimen. ¿Qué? La toalla. Está detrás de la puerta. Espera. Toma, está limpia. Ay, hijo, cómo me has puesto el suelo. No sé de qué me sirve estar todo el día con los riñones al aire. ¿Qué? Juan. A mí también. ¿No sigue saliendo con aquella chica? ¿Con Margarita? Sí. Algunas tardes. ¿Por qué no hablas tú con él luego? Es que no sabría qué decirle. ¿Crees que se casará con ella? No. No se le ve entusiasmado, ya sabes. A mí no me disgustaría. A mí tampoco. Su padre va a abrir otra tienda en el centro y ella... Ella es como si fuera hija única, porque el hermano... Pero tampoco iba a casarse con ella solo por el dinero. Mujer, el amor viene después. No, no viene. ¿Y el desayuno? Se está calentando. Ahora te lo traigo. ¿Qué dice? Ah, lo de siempre. Khrushchev, que está amenazada la paz por los provocadores capitalistas, y Kennedy... Bueno, ese no dice nada. ¿Qué tal has descansado, hijo? Bien. Pues ala, desayuna, te vas a misa y luego a dar una vuelta. A tu edad es necesario estirar un poco las piernas. Te bajo a la portería a ver si la Encarna me ha traído el pan. Si oyes pitar la olla, ya sabes, colocas las válvulas, que yo vuelvo enseguida. Te he oído andar esta noche por la terraza. ¿Te pasa algo? ¿Alguna preocupación o qué sé yo? No tenía ganas de dormir. Estuve escribiendo. Hacía tanto calor. No me gusta meter las narices en vuestras cosas. Ya lo sabes. Tú y tu hermano habéis sido siempre buenos chicos. Pero desde que volviste de África, no sé, te noto algo extraño. ¿Puedo ayudarte en algo? Verás, tu hermano no es que quiera decir que sea mejor que tú, no. Pero es distinto. Mejor dicho, es igual a los demás. Eres tú, sé lo que quieres decir. Cuando acabaste el bachillerato y te dieron la beca, tu madre y yo estábamos tan orgullosos de ti. Hiciste tu carrera y luego todo aquello que escribías... ¿Qué piensas hacer? Ya lo sabes. Sí, pero entre tanto, creo que deberías trabajar en algo. No pretendo que traigas dinero a casa, no es eso. Es que debes hacerte un porvenir. Fíjate en todos tus amigos. Solo tú. ¿Yo qué? No se puede uno cruzar de brazos y esperar a que pasen las cosas como en una película. Hay que engancharse
y tirar, engancharse. Ya te lo he dicho. Quiero ser escritor. Sí. Pues por lo que he oído decir, eso también es algo como una lotería. Si tuvieras éxito, yo me alegraría mucho. Pero entre tanto, ¿qué puedo hacer? Meterte en un negocio. O dar clase, no sé. Di, ¿qué vas a hacer? Hoy estás con nosotros. Pero un día tu madre y yo habremos muerto. Tus hermanos se habrán cansado. No se puede estar solo. Me gusta la soledad. Pero a la larga debe ser triste. No se puede vivir siempre solo. Algún día me casaré. Cuando nos casamos, tu madre y yo, apenas teníamos nada. Éramos felices. Luego viniste tú, tus hermanos. Claro que también teníamos nuestras preocupaciones. A veces faltaba dinero para pagar una cuenta. O uno de vosotros caía enfermo. Tu madre entonces lloraba. Y a mí se me hacía un nudo en la garganta. Y lloraba también. Pero éramos felices. No sé por qué te cuento todo esto. Estoy esperando una carta. Cuando la reciba, tomaré una decisión. ¿Me das una? Se me han acabado los míos. Porquería de ascensor. Siempre está roto. Y 70 cochinos escalones que se hacen ya una cuesta. Todavía me acuerdo de cuando lo subía de tres en tres. Traía. Eres un ángel. Si no es por ella, me tengo que quedar en el descansillo del segundo. Pero mira que estás guapa. ¿Por qué no os vais a dar una vuelta? Y de paso me lo metes en una iglesia y que oiga su misa, que se nos está volviendo un ateo con tanto librote como lee. Está bien, vamos. Adiós. Adiós, hijo. Hacen buena pareja. Sí, sí. ¿Sabe qué hacer? Con todo lo que sabe y lo guapo que es, el día que se le quite esa modorra.
Dios mío. Si parece que fue ayer, cuando aún tenía que darle el pecho. Yo le leía las cartas que tú enviabas desde el frente. Y luego cuando volviste de Buenos Aires, te seguía a todas partes como un perrillo. No me hacíais ningún caso. Y yo tenía unos celos de los dos. ¿Y pensar que ya vamos a ser abuelos? Los amigos empiezan a llamarme abuelo, ¿sabes? Tiene que ser chico, me dicen. Yo preferiría una nena. Ah, no, eso sí que no. Estaría bueno. ¿Sabes que el pequeño ya anda con chicas? Estudiar. Eso es lo que tiene que hacer ahora. Le darías una buena bofetada. La mujer no va a estar estudiando todo el día. Además, a mí me gusta que vaya con chicas. No, tú le estás consintiendo todo. Pues, me ha pedido que le dejemos dar un baile aquí esta tarde. ¿Aquí? ¿Eh? ¡Qué frescura! Tú no le habrás dicho nada, ¿verdad? A mí me va a huir. Siempre será mejor que no que se vayan por ahí. Aquí al menos estamos tú, yo. He dicho que no y no. Y cuando yo digo una cosa, bueno, se hace siempre lo que ellos quieren. Pero esta vez, venid aquí. A saber con qué chicas. ¿Pero qué dices? Si son todas del barrio. ¿Las has visto nacer? Y que no me bailan el agua todas. Y es que tengo en casa los muchachos más guapos de la calle. Del barrio, digo, del mundo entero. Hacerlo todo. Los directores generales de Bellas Artes, enseñanza laboral, enseñanza. ¿Y qué? ¿Tiene eso o no? Media, ya va, pon el mantel, mientras tanto, haz algo. ¿Por qué las flojas? ¿Y a ti qué te importa? Hola, papá. Hola. ¿Está la comida? Otra. Es que tengo que ir al partido. ¿El partido? ¿El partido? No sabéis pensar en otra cosa. Hola. He dicho hola. ¿Qué noticias tienes? Déjame. Chico, ¿cómo te pones? Bueno, ya está bien. Cualquiera te entiende. Digo que te mereces lo tuyo. Proseguimos nuestro programa musical. Oye, papá. ¿Qué? ¿Qué se le dice a una chica cuando... Bueno, ¿Cuando qué? Oye, ¿me ayudas a hacer la pancarta? Sí, sí. Anda, coge la pintura. ¿Qué vais a poner? ¡Viva la peña del bollo! Lo de siempre. Bueno, la imaginación no da para más. ¡A ver esa comida! Ya, ya. Ya se te fue la fiebre de la vida. ¡Déjame quitarlo! Venga. ¡Viva! Un toque de machula. Listo. Yo... Oye, ¿no la dejáis tener un poco? No, primero hay que esperar a que se seque. Pero si ya está, hombre, venga, cogerla y venga. Bueno, oye, venga. Bueno, bajadlo, bueno, por favor, anda. Vale, venga.
Ya voy. ¿A quién va a ser? A Laura y Antonio. ¡Juan! ¡Esos codos! Me estás poniendo mucho. Tienes que alimentarte. Estás en la peor edad. ¡Juan! ¿Vienes o no? ¡Eh! ¡Meterlo en el patio! Toma. ¿Qué te parece, eh? A ver. Mírala bien. Seguro que no has visto otra igual en toda tu vida. Una quiniela con 14 resultados. Te lo diré esta noche. Oye, mamá. ¿Eh? ¿Qué quieres que te compre mañana cuando sea millonario? Anda, ven a sentarte de una vez. Cuando me vean aparecer en el barrio en un Cadillac blanco con la banda municipal por delante, las muchachas se tiran por las ventanas. Esto es demasiado para mí. O te lo comes todo o no hay baile. Bastante me ha costado decir que sí, de modo que ya sabes. Juan, hijo, ¿vienes ya? ¿Pero qué baile es ese? ¿O no que ha organizado este en la terraza? ¿Entonces? ¿Era por eso por lo que estabas aflojando la bombilla? ¡Idiota! Pero bueno. No le hagas caso, papá. Pero tú sabes bailar, ¿va? ¿Entendiste? ¿Pero qué te has creído? ¿Que estoy aún en la escuela de párvulos? Vas a ver. Apasionante programa... ¡Pero a eso le llamáis bailar! Anda, rico, trae el vino. Hombre, mira, yo no doy saltos cuando bailo. Yo... Mira, ya ves, no. Fíjate, aprende. ¡Flota! Oiga, este, tú mucho de aquí, pero luego... ¿Dónde está el vino, mamá? ¡En la pila! Y tú no empieces con esas cosas delante del chico. Es un niño. ¿Sí? Pues vaya con el niño. No sabe nada que digamos. Ahora anda haciendo el idiota con esa pili, ¿sabes? La cría esa. ¡Juan! Dile que venga. Entrar con un morro por una falta que le da el pueblo. Damos por terminado el... ¡Déjame, déjame sola! Debía verte con... ¡No quiero verte! ¡No quiero verte! ¡Escúchame! ¡Sí! ¡Soy muy desgraciada! ¡Quiero morirme! ¡Ya no puedo más! Bueno, ¿qué os ha ocurrido? Me ha hecho una escena en medio de la calle. Que se había mirado a no sé quién, no sé de qué manera. Ya sabes cómo está. Sí, sí. Falta poco. Oye, Juan. Ya te he dicho que le avisara. Pues me está pareciendo que no llega nunca el dichoso niño. Estas cosas son así. ¿Para qué andar dándole? No tengas miedo. No es eso. Ya no me quiere. ¿Por qué dices eso? Va, viene, cena, se acuesta. Ya roncar. Y así todos los días. Trabaja mucho. ¿Y yo qué? Los hombres son así. Y yo sigo siendo la misma. Quizá con el tiempo. ¿Con el tiempo qué? A veces pienso que le doy asco. Vamos, no llores más. Voy a traerte la comida aquí mismo. Bajar un poco esa radio. Anda, quítame. Ya tenemos bastante con la de abajo. Thank you.
la sala. Que vengas a comer. Ya voy. Te he pedido perdón, ¿no? ¿Qué te ocurre, Juan? ¿Puedo ayudarte en algo? Ah, oye, ¿os sabéis el chiste del bombero? Hay un bombero y viene otro bombero y le dice... Vaya unas caras, ¿eh? ¿Parece esto un funeral? ¡Ah! Y es la señora y el niño. Mira, hay una señora con un niño en un cuarto piso. De pronto el niño va hacia el balcón, tropieza y... ¡Zasca! Imagínate tú, sin paracaídas. Y baja la mujer corriendo muy apurada, lo encuentra... Se agacha y empieza. Cachito, cachito, cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio. Con este número musical damos por terminada la emisión y nos despedimos de ustedes, amables oyentes. ¡Ya voy, hombre! No quiero estar en la grada de fondo como la última vez. ¿Qué tal va ese crucigrama, eh? ¿Sale o no sale? Wow. Tardas más que una mujer en arreglarte. ¿De verdad no te animas? Yo, mi partidita. ¡Que me voy solo! ¡Ya va! Oye, a ver si va a resultar que es cierto eso que dice. Que en el matrimonio se pega todo. Lo malo, claro. Venga. ¿Que no te vienes? No. Hace mucho calor. Venga, hombre, que ya está bien. Anda, hombre. Abur. Está. Vaya. ¿Y Antonio? Al partido.
¡Qué hombres! Si se va tan fresco. Es que también Laura... Calla, calla, que sois todos iguales. No, si el mejor... Mira, si yo... ¿Qué? ¿Pablo? A buena hora, se fue el primero. Tenía que hacerme unos recados. Oye, ¿qué te parece si nos damos una vuelta por la verbena? Ay, con este calor. Ay, luego refrescará. Yo tengo que ir a hacerle compañía a las hermanas de la pobre Gertrudis. ¿Eh? Ya sabes, estas cosas se agradecen siempre. Se portaron muy bien cuando lo de la abuela. Lo que pasa es que a ti te chifla ir de velatorio. Así puedes cotillear. Decís mucho de las mujeres, pero me parece a mí que los hombres son peores. Unas noches, tantos sufrimientos para traer hijos al mundo y luego esto. Bueno, hasta luego. ¿Dónde vas? A mi partidita mujer. Hoy es domingo, ¿no? Pues sabes lo que te digo, que ya fregaré los platos a la noche. Y si no, que se queden así, que me he llevado todo. Así que me marcho contigo. ¿A la taberna? No, tú me acompañas un rato y después te vuelves. Ay, aquellas pobres. Estarán allí como dos momias, tan arrugaditas y tan... Y es que... Ya de jóvenes eran feas, pero es que tienen una vejez. No, si la pobre Gertrudis, después de todo, al morirse... Oh, si ya sabía yo que... Buenas tardes. Hola, Andrés, hijo. ¿Qué hay, muchacho? Pues, ya ven. Esta mañana subió Margarita. Cada día está más guapa. Y tu madre mía, qué muchachón, te has vuelto. Si parece que fue ayer... Pues por Dios, cuando, cuando tu madre te llevaba al parque con aquellos pantaloncitos blancos que... ¿Qué pasa, Ricardo? Nada, mujer, nada. Anda, vamos. ¿Qué tal tu padre? Pues muy bien. Ya hace un siglo que no lo veo. ¿Ha abierto la nueva tienda? Es que apenas salgo de casa con este reuma y ahora con el calor se recrudece. Venías a ver a Juan, ¿verdad? Sí. A ver si logra sacarlo de ahí, que se nos va a polillar con la vida que lleva. Adiós, Andrés. Vamos. Adiós, vamos, hijo. Vamos, adiós, mujer, adiós. Vamos. No te pongas, porfa. Vamos a la calle. Juan. ¿Qué hay? Pasa. Aquí te traigo la novela. Es buena, ¿eh? Sí. ¿Qué te ha gustado más? Mira, sinceramente, no la he entendido. Pero, hombre, algo habrá sacado, ¿no? Pues... No he pasado de las primeras páginas. Mi padre siempre me anda diciendo que menos ciclismo y boxeo y un poco más de cultura, que es lo que necesito. Por eso te pido los libros. Le hacen mucho efecto. Luego le digo que hablo contigo de ellos. Mi padre te admira mucho. ¿De qué te ríes? Es que nunca se me hubiera ocurrido una cosa así. No me río de ti, ¿eh? ¿Quién nos iba a decir que tú? Con las palizas que nos hemos pegado. A propósito, Paco tiene aquí tus guantes. Oye, son mejores que los suyos. Te habrán costado un riñón. Oye, por cierto, ¿sigues teniendo... la misma izquierda? Va, desde la milicia no he vuelto a hacer puño. Estoy desentrenado. Ahora tú me das. No presumas que en eso quedamos a puntos. Anda, ¿probamos? ¿Eh? Anda. Bueno. Yo también estoy desentrenado, pero... te juro. Vas a costar calentito, ¿eh? Sí. ¿No te da miedo? A mí no. ¿A ti? A mí nada. Los he visto peores. ¡Chico! ¡Atame ya! Fuerte. Thank you.
Sí. Anda. Anda, menos cuento. ¿Cómo no sienta una duda? La chica de la pandilla no hace más que preguntar por ti. Y ahora le andan diciendo cosas a mi hermana. Como os han visto salir juntos, ya sabe lo que son las mujeres. Está muy rara desde tu regreso. Al principio no hacía más que hablar de ti. ¿Y ahora? Ahora no habla mucho de nada. ¿La quieres? Es una buena chica. Seguramente no encontraré otra como ella. Es que ella está tan colada por ti. Y como todos sabemos tu lío con aquella cuando regresaste. Es difícil de explicar. Pero yo he respetado siempre a Margarita. No soy ningún fresco que ande por ahí aprovechándose. Y aquello fue distinto. De todas maneras, no hubo nada. De verdad. Ya sabes cómo son esas fulanas. Les gusta armar escándalo. ¿Y qué? ¿Sigues dándole a los pedales? Anda. ¿No leíste la hoja del lunes? Publicaron mi nombre. Ganaste una carrera. Hombre, tanto como ganar. Llegué el octavo. Yo hubiera llegado el último, con la bicicleta al hombro. ¿Quieres? No, tengo que entrenarme. Anda con más chicas, no te faltarán. Lo sabes mejor que yo. Ninguna me comprendería. ¿Y
¿Es que no te has enamorado nunca? Lo que se dice enamorar. Y si vieras cómo me gustaría. Porque así, ver la vida es como mirar un acuario. Ves los peces dentro. Pero tú estás fuera, excluido. Algunas veces estoy asomado ahí y le invento una historia a cada uno que pasa. Y por ejemplo, una chica que va mirándose en todos los escaparates, pienso que va a una cita. Él la besará. Luego querrá todo. Ella se resistirá al principio, aunque lo desee también. Así un día y otro, hasta que al fin. Entonces todo se habrá terminado. Porque cuando se acaba la ilusión, todo se vuelve costumbre. Al final terminará siendo un olor a cocina y un ruido a cañerías en una habitación donde una cama cruje, desde la que se ven unas estrellas que ya no son las mismas. ¿Por qué dejaremos de ser niños? Me encuentro solo, ¿sabes? Sí, oye, a mí también me pasa lo mismo, pero no caía lo que era. Pero lo mío es distinto. Me ocurre a cada momento. La otra tarde iba en el metro y de pronto me sentí solo. Me decía, miro a esta gente, me miran, pero nada tenemos en común. Perdona, ¿a ti qué te importa todo esto, verdad? No, no es eso. Es que tengo una cita. ¿La pelirroja aquella? Sí. Se te da bien, ¿no? Esa me parece que... Nos casaremos a principios de año. Ah, vamos. Entonces la cosa es en serio. Sí. La conocimos juntos, ¿te acuerdas? Sí, un domingo que fuimos de excursión con los de la peña. Ya hace 2 años. Parece que fue ayer. Siempre pasan las cosas los días de fiesta. ¿Te acuerdas cuando organizábamos pedreras con los de San Antón? Sí, menuda pedrada medio aquel. ¿Cómo se llamaba? Su madre tenía un estanco y él le quitaba tabaco para toda la pandilla. ¿Qué habrá sido de él? Y de los otros. Unos se han casado, otros se han ido. Y otros. Tienes que olvidarlo. Ya ves, era mi hermano y sin embargo... Tú no sabes cómo fue. Sí. Me lo contaron todo. Dijeron que yo tuve la culpa. No. Nos dijeron que se te había metido esa idea en la cabeza y que por eso... Yo di la orden. Tiraba mucho a los moros. Le hice saltar de la trinchera. Me confundí. Debí haber esperado, entonces no hubiera ocurrido nada. Tuve miedo. También tú cumplías órdenes, ¿no? Un segundo hubiera bastado. Fue horrible. Quise poner la compresa, pero era inútil. ¿Cómo me miraba? Hablé con un sargento de tu compañía y me dijo que allí todos te querían. Y que habías dejado un buen cartel. Seguramente te importa saberlo. Ya sé cómo se llamaba el de la estanquera. Marcos. Se llamaba Marcos. Ah, sí. Es cierto. ¿Qué? ¿Me das otro libro? Bueno. Vamos. Buscaré uno que te vaya. ¡Vamos, chicos, al abordaje! Venga, trae el tocadiscos. Sí, ¿Cuál es? Fascinación. ¿Fascinación? No seas cursi, pon otra cosa. Muy bonito, me gusta. Bueno, ¿qué? ¿Colocamos los farolillos? Sí, espera un momento. Toma, ve poniendo esto. Oye. Pero no habíamos quedado aunque sin luces. Va, luego apagamos. Bueno, claro. Un golfo. Hola, Laura. ¿Qué haces tú por aquí? Ya ves. Jesús, con el tiempo que no te veía. ¿Cuánto has crecido? ¡Polanca! A ver, ¡qué ilusión!
Polanca, Polanquita, qué mono. ¡Qué envidia que tiene! Sí, ahora voy. Oye, podemos fumar, ¿no? Espera que se meta mi hermana. Pero bueno, ¿a ti te dejan fumar, sí o no? No. ¿Y si sale tu padre? Va, esto no está nunca en casa. ¡Atención! Qué triste se pone todas estas horas, ¿eh, Judy? Mira Montjuïc. ¿Sí? Parece un barco. Así iluminado, ¿verdad? ¿Qué te pasa? No es nada. Bestia, pasa. ¿Quieres que salgamos luego? En el Odeón echan un programa doble estupendo. No, gracias. No tengo ganas. Bueno, adiós. Adiós. Hola, Laura, ¿cómo te encuentras? Vaya. ¿Qué prefieres, niño o niña? Niño, las mujeres siempre sufriendo. ¿Sabes si Margarita está abajo? Cuando subí estaba, no creo que se haya ido. ¿Quieres decirle que se va a hacerme compañía? Ahora mismo. ¿Qué te pasa? Me aprieta un poco el dolor de cabeza, pero pasará enseguida. ¿Y tú? ¿Cómo te encuentras? Mejor. ¿Te duele? Es ya cuestión de poco. ¿Y después qué? ¿Cómo después? Sí, y después. Después que haya nacido este, vendrá otro y otro. Pero todas las mujeres... Yo nunca quise ser mujer. Siempre os envidia. Ser hombre. Poder salir, ir a todos los sitios. Es que no le quieres. ¿A quién? A Antonio. A veces creo que le odio. Porque él sigue siendo libre. Y no tiene miedo. Se va por ahí con los amigos... En cambio, yo. Échate aquí, te encontrarás mejor. Juan, ¿qué? Te he dicho alguna vez que te quiero mucho. Que todos te queremos, aunque no te comprendamos. Y Margarita también. Cásate con ella o con otra. O márchate fuera. Con papá. En la Baviera te darán facilidades. Vete a Buenos Aires. Quizá tengas más suerte que ellos. Pero decídete. No puedes estar viendo cómo pasan las oportunidades. Lo haré. Prométemelo. Te lo prometo. ¿Sabes? Dime. Si es niño, se llamará como tú. ¿Crees que ya ha llegado el momento? Baja y llama a la clínica. Que manden una ambulancia. ¡Chicos, cambien de pared! ¡Se te viene un poquito grande, eh! ¡Que es mi hermana! Oye, tú a mí no me toques, ¿eh? A ver si todavía te voy a dar. ¡Hermana, no!
Diles a esos que se vayan. Bien. Sí. ¿Te encuentras mejor? Vamos a aprovechar ahora. Anda, ayúdame y la bajamos. No puedo. Me voy a morir. No puedo. Ya está ahí la ambulancia. Deprisa. Señora Adela. ¿Qué hay? Vaya, enhorabuena. Ay, sí. Ahora mismo acabamos de llegar de la maternidad. Por las noches no dejan estar a los familiares. Pobre. Yo llegué ya al final. Me fueron a buscar a casa de unas amigas. A un velatorio, figúrese que contrasentido. Si no se hayan fumado, ¿dónde van a hoy? ¡Nos vamos al circo! ¡Adela! ¡Que ya voy! ¡Ay, Jesús! ¿Lo que es este? ¡Hasta mañana! ¡Adiós! ¡Y que siga la racha! ¡Adiós! ¿Qué pasa, hombre? ¿Pero qué pesado estás? Que no los encuentro. Pues compras otros. Pero no como estos. Figúrate, eran de contrabando. Yo juraría que los he dejado ahí. A ver. Dios mío, ¿cómo has puesto esto? Si están aquí, donde tendrás los ojos. Menos mal. Muchas gracias, Martina, hija. Bueno, y vosotros, a ver cuánto os animáis. Está todo tan caro. ¿Por qué no suben todos a tomar una copita? Pero si ya son casi las 8. ¿Y eso qué importa? No me lo irán a despreciar, ¿eh? No, pero... Va, vaya, suban, suban como estén, que hay confianza. Hasta ahora, ¿eh? ¡Vamos! Vamos ya. Van a subir los vecinos a tomar una copa. A estas horas. Les ha faltado tiempo para llamarnos y darnos la enhorabuena. Anda, ayúdame, saca el vino blanco y unas galletas. No, ¿crees que debíamos abrir alguna conserva? No pensarás también darles de cenar. ¿Ya estás? Luego tendremos que ir con prisa, vale, como anda, siempre. Hombre, anda, coge esas galletas y esos vasos. Date prisa, hombre, date prisa. La que se va a armar mañana en la taberna. Nada, nada, mujer. No, no ha pasado nada. ¡Pasen! ¡Pasen! ¿Pero qué estás haciendo? Pescando estrellas. ¡Ay! Ya te daría estrellas cuando baje. Mira cómo te has puesto. Enhorabuena, ¿eh? Sírvanse,
sírvanse, sírvanse. Anda, pichando, sírveles vino. Ay, madre mía, qué alegría traer un hijo al mundo. Si tuvieras 14 como yo. Brindamos por los abuelos. Por los abuelos. Y por el abuelo en particular. Yo soy por el abuelo. Qué triste está esto, Ricardo. Dame la luz. Da la luz. Muy bien, me parece muy bien. Da la luz, hombre. La luz. Bueno, vamos, oye. Tienen vino todos. Vamos a cantar. Pobrecitos los borrachos. Pobrecitos los borrachos que están en el campo santo. Que Dios los tenga en gloria por haber bebido tanto. Apaga luz, marinos, apaga luz. Pero no puedo vivir con tanta luz. ¿Dónde están las estrellas? ¡Qué gente casa! Se ha subido al piso de arriba. ¡Vámonos a por ellas! ¡Anda! ¡Por ahí viene el padre! ¿El padre? Sí, señor. Yo soy el padre. El padre. Pido unas copas de más y se ha mareado. ¿Mareado yo? ¿Quién ha dicho? Él ha dicho que yo estoy mareado. Dios mío, qué hombres. ¿Pero cómo le has dejado beber de ese modo, hijo? Que brinde. Que brinde. A ver, Antonio. Di algo. Es tu hijo. Menos cochino que... Desnúdale y métele en la cama. Ustedes, perdonen, ya saben lo que son estas cosas. Me hago cargo. Trae, mamá, yo bajo enseguida. Bueno, pero no tardes. Bueno, ¿y qué hago yo con ellos? ¿Vamos o no vamos? Estará para empezar. Qué vergüenza, ¿verdad, hija? Mira que ha ido a presentarse en el momento oportuno. Pues váyanse tranquilos. Juan y yo cuidaremos de él. ¿Qué dices tú? Está bien. Gracias, hija. Eres un sol. Ay, si tuviéramos la suerte de que entraras en esta casa. Pero los hombres a veces parece que son ciegos. Ya, me entiendes. Adiós, hija. Adiós. Adiós, pequeño. Adiós. Se fueron todos. Ya, entra. Mira cómo te has puesto la chaqueta. Me vas a manchar. Voy a llevar al sindicato a mi lado del encargado. Es... Trae la palangana. En la cocina, ¿verdad? Al fondo. Thank you.
Porque me caí, si no. ¿Te has hecho daño? No. ¿Qué te pasa? Estoy cansada. Ven, siéntate aquí. Hace calor, ¿eh? Sí, pero por aquí sube aire de abajo. Solo quedaba esta. Toma, ¿está más fría? ¿Cómo te has puesto? Ya sé, cara. Es la Coca-Cola. Vámonos. Es ya muy tarde y van a reñirme en casa. Yo llevaré los discos. Oye, Pili. ¿Qué? Siempre que te veo pienso, Pili es la chica más guapa del mundo. Pero si yo estoy siempre en el colegio, no me puedes ver. Sí, cuando termino la academia voy corriendo para verte salir. Solo te vi un día. Yo iba con mis amigas y tú nos tiraste piedras. Bueno, es que no quería que supieras. Las chicas andan riendo siempre de esas cosas. ¿Te di? No, a mí no. A Conchi sí, y la estuvo muy bien. Ella siempre andaba diciendo que tú... Bueno, que tú la mirabas mucho. ¿A esa pecosa? Y tiene la nariz respingona. ¡Así! Yo de pequeña... Bueno, no puedo decírtelo. Mira cómo brilla esa estrella. Me voy. Espera. Es que luego mi madre... Sí, es un momento. ¿Qué? Tengo... Quiero decirte una cosa. ¿Quieres... ¿Quieres ser mi novia? Pero... ¿Tú me quieres? Sí. ¿Quieres decir que... ¿Que te hago tilín? Sí, eso. ¿Como en las películas? Pues... No sé. Algo parecido, sí. ¿Qué dices? Que sí. ¿Sí? Sí. ¿De veras? Sí, te ríes. No sé, estoy tan contento. Yo también. Entonces tú me querías también un poquito. Sí. Y yo que pensé que no te hacía ni fu ni fa. Bueno, y luego, como siempre estabas hablando con ese tonto de Ernesto... Como tú no me decías nada... Ve. Pero no se lo digas nada. Mira, pasa. ¿Cómo le llamas? No tiene nombre. Esa grande se llama Celedonio. Pero podemos ponerle un pie. No, de ahí no, de las patas. Qué suavecito es. ¿Por qué cierra? Podrían escaparse. Somos novios. Te puedo dar un beso.
¡Espera! ¡Ay, sí, mi vida! ¡Ay, qué va a ser imbécil! ¡Ay, he salido estos días con él a bailar y al cine para ver si te olvida. Pero no puedo. Yo no sé, pero... Dime. No. Andrés me lo ha contado todo. Es por eso, ¿verdad? Tú no tienes la culpa. Cosas ocurren. Además, ya pasó. Para mí no. Pero tienes que vivir. Tú sueñas demasiado. Por eso no sabes conformarte como los demás. A nadie le van bien las cosas siempre. Y sin embargo, se aguantan y son felices. Debes ponerte a trabajar en lo que sea para llegar a casa contento porque has hecho algo. No importa qué. La cosa es que esperes algo. He mandado la novela a varios editores. Solo este ha contestado. ¿La acepta? No. No queremos morir, no queremos matar. Pero eso es un asunto que no le interesa a nadie. Insistiré. Algún día. ¿Y entre tanto qué? Los años pasan, ¿y tú qué? Esperando y haciendo sufrir a los que te quieren. No quiero ser un fracasado. Tienes miedo. Eso es lo que te pasa. Hoy todos tenemos miedo. Y sin embargo... Es tarde. Es tarde. No me digas. Márchate.
siempre te he querido. Pero no te lo había dicho porque tenía miedo. Como a todo. Yo también tenía miedo. ¿Y ahora? ¡Señora Nola! El triple salto mortal. ¡Atención!